Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Doctores. Doctora, buenas noches. Sí, señora, se le escucha súper bien. Súper bien. Buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Iba a empezar más tempranito, faltando 10 para las 6, pero pues... No, te quedaste sin audio. A ver, ya. Ahí. Iba a comenzar faltando 10 para las 6, pero eran muy poquitas personas conectadas. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Doctores? Doctora, buenas tardes. No se le... Uy, no me digan. Esto sí me está preocupando entonces. Porque ni siquiera está lloviendo. No sé por qué está molestando el internet entonces. Permítanme, me conecto por datos. Profe, pero si llovió durísimo. Sí, pero raro porque pues hace un momento estaba en audiencia y no molestó. Profe, ¿ahí se te escucha bien? Pues sí, ya se empieza a escuchar bien, doc, sí, al principio. Ah, ok, menos mal, gracias a Dios. Bueno, doctores queridos, vamos a continuar con el tema de consultorio 4, específicamente frente a medicina legal, que es un tema que ustedes nunca habían visto. Entonces, en él me estoy deteniendo un poco más. La clase de medicina legal que les estoy impartiendo, por lo general la dictan médicos, pero pues nosotros la vamos a aprender desde el sentido de vista de lo que debemos aprender a atacar en un informe técnico médico legal, ya sea sexológico, o sea un informe técnico médico legal de lesiones no fatales, o sea eventualmente un protocolo de necropsia, es decir, aprender el lenguaje que utilizan en esos documentos que después van a ser llevados mediante peritaje al juicio oral para que nosotros sepamos cómo se utilizan, cómo es que se van a debatir en el juicio, ¿listo? Los abogados tenemos que saber un poquito de todo para poder hacer eso porque tenemos peritajes en todas las áreas del conocimiento. Entonces es muy importante que también manejemos al menos un lenguaje muy básico, obviamente, de medicina para poder entender estos dictámenes. Entonces, ayer terminamos de ver heridas por proyectil de arma de fuego, posiciones anatómicas, y el día de... ayer también comenzamos con el informe técnico médico legal sexológico, cómo se hace el estudio para poder determinar si existe o no hallazgos que lleven a la fiscalía a concluir que existieron conductas de tipo sexual, ya sea a nivel vaginal o a nivel anal. Entonces, vamos a continuar en donde quedamos ayer. Listo. Que precisamente les iba a compartir la pantalla en el momento en que de pura tonta cerré el Zoom. Y luego entonces ya me di cuenta que estaba muy tarde y no alcanzábamos a conectarnos de nuevo. Les estaba explicando entonces cómo es que los médicos van a hacer el análisis y cómo van a ubicar las lesiones específicas dentro de los genitales de la mujer en este caso específico, porque es una exploración vía vaginal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que se va a hacer una separación con los pulgares de los labios menores para poder entonces observar el introito vaginal inicialmente y además poder observar también el himen del que hablábamos ayer. Después de eso, el médico se va a imaginar un reloj y bajo ese reloj va a ubicar, ¿ya?, imaginariamente el reloj en el lugar en donde está la entrada a la vagina. Y de acuerdo a eso va a empezar a realizar la descripción de las lesiones que pueda llegar a encontrar a nivel físico en esa zona.
Entonces nos ubicará lesiones específicas según las horas del reloj. En ocasiones lo hace mediante cuadrantes entre 12 y 3, entre 3 y 6, entre 6 y 9 y entre 9 y 12. Pero en muchas ocasiones son mucho más específicos y señalan lesiones en horarios exactos. Por ejemplo, en las 7, a las 8, a las 2, así, para que sepamos exactamente en dónde está ubicada la lesión. Ahora, las lesiones que se pueden llegar a encontrar dentro de estos exámenes médico-legal sexológicos son variadas. En principio, vamos a ver eventualmente lo que ocurre después de que hay un desgarro a nivel himenial, pero que pasa a resolución, es decir, que alcanza a sanar con el tiempo, lo que implica que la persona ha ido a medicina legal cuando no en la fecha de ocurrencia de los hechos ni durante los 3 días siguientes, sino que ha ido posteriormente, tiempo en el cual el cuerpo ya ha empezado a sanar. Entonces, lo que vemos acá son hímenes cicatrizados. Inicialmente, esta pequeña membrana es el himen y se encontraba aquí a la entrada de la vagina, pero como consecuencia del inicio de actividad sexual, ya sea voluntaria o no, pues se desgarró y quedan los bordes alrededor y esos bordes cicatrizan. ¿Listo? Entonces aquí se ven cuando están cicatrizados, cuando las heridas, perdón, cuando el desgarro ha ocurrido 3 días, de 3 días en adelante y se ha hecho el examen. Es importante tener en cuenta, doctores queridos, que en casos como este se habla de himen desflorado. ¿Listo? Que es cuando se encuentra la ruptura. Este himen desflorado puede estar con bordes cicatrizados, como lo vemos acá, o con bordes eritematosos sangrantes, como los que vimos ayer. ¿Listo? Ahora, acá también vemos ya la comparación más sencilla. Aquí estamos viendo un desgarro reciente en el himen. Vean la ruptura. Y se ven efectivamente los bordes eritematosos. Incluso aquí dentro de la descripción nos dicen, mire, himen con desgarro completo reciente, la ruptura a horas de las 7. Entonces, si ven que está ubicado en las manecillas del reloj de forma imaginaria para poder explicarle al señor juez y a las partes en audiencia cómo estaba o en dónde estaba ubicada la lesión específica que pudo vislumbrar el médico legista. Pero además, no siempre se encuentran desgarros. En ocasiones hay evidencias que llevan a el médico legista a considerar que sí existieron manipulaciones a nivel genital, pero no se alcanzó a desgarrar el himen. Y entonces nos va a hablar de equimosis, pequeñas lesiones en la mucosa de la vagina de las mujeres, en la parte externa, en donde se pueden vislumbrar enrojecimientos que después posiblemente se pueden convertir en negritos, hematomas o lo que sea. ¿Listo? Ahora, este es el examen que se realiza a nivel anal. A nivel anal se coloca a la víctima, presunta víctima o al paciente a examinar en posición genupectoral, que nosotros ya la conocemos, que es esta de acá. En esta posición se van a realizar exámenes tanto para hombres como para mujeres cuando hay sospecha de manipulación sexual a nivel anal. Y entonces el médico con sus manos va a apartar los glúteos mayores para poder vislumbrar de manera más sencilla el esfínter externo anal. En este punto les voy a explicar algo aquí, y es que nuestro ano está compuesto por 2 esfínteres, uno interno y uno externo. El interno va a ser más o menos como la parte final de uno de los intestinos que procesa pues, el alimento para convertirlo en materia fecal. Este himen externo, esfínter interno, se comunica con el esfínter externo que nosotros aprendemos a dominar o a controlar cuando aprendemos a dejar el pañal voluntariamente para poder entonces ir al baño cuando lo necesitamos y relajar este esfínter para que se conecte con este y logre salir la materia fecal. Ese esfínter, doctores, este de aquí afuera, el esfínter externo, ese es el que está revisando el médico
para poder establecer si existen lesiones o no. Además, porque existe una parte de afuerita que nosotros tenemos conectado a la parte final del esfínter externo, que se llama la región perianal, en donde es más común poder encontrar las lesiones cuando se ha realizado conductas a ese nivel. Entonces vamos a ver cómo es que pueden llegar a concluir las diferentes, o cómo es que hallan las diferentes lesiones que pueden estar allí. Listo. Entonces, una vez la persona se encuentra en esta posición, esta es la vista que va a tener el médico, y de acuerdo a eso, el médico también va a imaginarse las manecillas del reloj en esa zona, a nivel genital, perdón, a nivel anal. Y entonces va a describir las lesiones en los mismos cuadrantes y con la misma precisión que vimos hace un momento cuando se trataba de lesiones a nivel genital. Ahora, dentro de los anos, por decirlo así, por disposiciones biológicas, los anos son diferentes en cuanto a estas rayitas que vemos acá y frente a la forma concreta del ano como tal. Las mujeres y los hombres tenemos anos diferentes. Los hombres lo tienen un poco más cerrado, las mujeres lo tenemos un poquito más abierto, pero es una cosita de nada. Lo que sí es diferente, más allá de eso en cada persona, más allá del sexo que tengamos, es que se presentan estas rayitas de acá que se llaman pliegues anales. Esos pliegues anales pueden ser pocos o pueden ser muchos y eso es una disposición genética. Eso no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer. Ahora, estas son las lesiones que se pueden llegar a encontrar eventualmente a este nivel. La primera, la imagen que ustedes están viendo a su izquierda, corresponde a una lesión por edema, que quiere decir que estas lesiones son de manipulación reciente. Son inflamaciones en donde se desaparecen estas rayitas que acabamos de ver aquí porque se inflama la piel. Es igual que cuando usted, por ejemplo, se hace una ampollita en el pie o se hace una ampollita en una mano o algo así, pues existe entonces acumulación de agua en esa zona, en consecuencia se inflama la zona, se llena de agua y entonces el pliegue va a desaparecer, las rayitas naturales van a desaparecer y eso le va a mostrar al médico que ha habido un evento reciente ahí. ¿Qué puede causar un edema? Los edemas pueden ser causados por múltiples circunstancias, entre esas actividad sexual a nivel anal, pero también pueden ser como consecuencia de enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo ataques de diarrea o cosas por el estilo, o manipulaciones por parte de las personas a ese nivel que conllevan entonces a que se inflame la zona. ¿Listo? Aquí a mano derecha vamos a ver una herida diferente que se refiere a una fisura, es una ruptura del tejido como tal, en donde esa ruptura va a tomar más tiempo para sanarse que un edema normalmente. Cuando el médico legista ve estas fisuras, también las va a describir específicamente y eso implica que ha habido eventos recientes en ese lugar. ¿De qué depende la aparición de una fisura? Puede ser contacto o por actividad sexual o también pueden tener origen diverso, como por ejemplo cuando las personas sufren de estreñimiento, se pueden llegar a desgarrar por el esfuerzo que hacen para lograr expulsar la materia fecal. Entonces es importante que si ustedes algún día van a estar en casos de este estilo dentro del proceso penal, cuando los médicos encuentren estos hallazgos, ya sea a nivel genital o a nivel anal, siempre les pregunten cuáles son las causas probables. Porque es que la mayoría de personas asumen que encontrar estas situaciones implican indefectiblemente que la persona ha sido abusada y no necesariamente es así. Tienen orígenes diversos, ¿de acuerdo? Ahora, desgarros que vimos en la imagen inmediatamente anterior, a la de mano derecha, pues también van a sanar. De todas maneras, es una mucosa. Y dependiendo de su intensidad, pues sanarán en un tiempo determinado, que puede ser mayor a 36 horas. En todo caso, cuando ya han sanado, pues vamos a encontrar esto que está a mano izquierda, que es una cicatriz. Ustedes ven que los pliegues, en este caso específico, no estaban dispuestos de manera natural de la misma manera que lo vimos en la foto inicial, pero que en el meridiano entre las 12 y las 6, entre las 12 y las 6, o en las 6 en punto,
es evidente que hubo desgarros a ese nivel que son de carácter antiguo porque ya cicatrizaron debidamente y hay un cambio en la coloración de la piel como cualquier otro lugar en donde exista una cicatriz. Otra de las situaciones específicas que evalúan los médicos al momento de hacer el examen médico-legal sexológico correspondiente a hallazgos a nivel anal es la llamada hipotonía o el tono del ano. El ano tiene un tono, el tono muscular, no es tono de color. Como es un esfínter, de todas maneras, en su división prácticamente es una forma de músculo que nosotros manipulamos a voluntad, es decir, cuando aprendemos a dejar el pañal. Y entonces ocurre que ese músculo aprende a dilatarse o a cerrarse dependiendo de nuestras necesidades. En ocasiones los médicos, cuando hacen estas valoraciones, señalan que hay hipotonía, que es pérdida del tono, es decir, que está abierto el esfínter anal o ligeramente abierto, dilatado, el esfínter anal externo. Pero entonces ello puede deberse precisamente, y eso es parte de lo que tiene que analizar el médico, a eventos en proceso de evacuación de materia fecal. En este caso vemos aquí un bolo fecal que implica que la persona pues tiene ganas de ir al baño y pues obviamente su cuerpo está dilatando para permitir la salida. En ocasiones no es así y esa pérdida de tono muscular también tiene que ver en muchas ocasiones con circunstancias derivadas de enfermedades del sistema gastrointestinal, pero en muchas otras también por penetración a nivel anal, recurrente, múltiples penetraciones a nivel anal. Esto que vemos a mano derecha será el eritema perianal, que es el enrojecimiento, como quemaduritas, que son muy frecuentes incluso en situaciones diversas a las conductas de tipo sexual, como por ejemplo en eventos extremos de diarrea, en donde como consecuencia del continuo limpiado o acudido al baño, pues las personas empiezan a quemarse en ese nivel y entonces es posible encontrar esta clase de hallazgos. Ok, ahora, ¿alguna duda frente a examen técnico médico legal sexológico, doctores? ¿O frente a lo que estábamos viendo ayer de heridas por proyectil de armas de fuego? Ok. Avancemos entonces. El tercer dictamen. Dime, doctora Olga Lucía. En los casos, por ejemplo, en proyectil de arma de fuego, cuando no se logra establecer, porque hay situaciones que, tengo entendido que hay situaciones que no han permitido establecer, el arma de fuego porque son esas denominadas hechizas, si no estoy mal. Sí. ¿Cuál es el procedimiento en un juicio para el alcance de este homicidio? Es decir, ¿cómo se puede denominar este hecho? ¿Cómo lo asume la fiscalía, por ejemplo, y medicina legal? Bueno, hay una circunstancia concreta y es que los homicidios no dependen del hallazgo del arma homicida. Genial si la encontramos. Pero los homicidios tienen como origen presupuestal el ingrediente normativo del tipo que corresponde en demostrar que las personas no murieron de manera natural, sino que murieron como consecuencia de la acción de un tercero, que puede ser de manera violenta o accidental. Me explico. Violenta se entiende cuando las personas pierden la vida, ya sea por proyectiles de arma de fuego, por envenenamientos, por heridas con armas cortopunzantes, por eventos traumáticos, por decirlo así, derivados de la utilización de algún elemento directamente dirigido a causarles la muerte. Pero también es posible que se realicen de manera accidental. Esto es, que las personas pueden haber muerto como consecuencia de eventos diversos que no llevaban obligatoriamente a buscar su muerte, sino, por ejemplo, los golpeó un rayo o se cayeron por allá de un tercer piso mientras estaban arreglando las luces de Navidad o cosas así.
Obviamente las personas morirán ahí por un evento diverso. De todas maneras, su manera de muerte será violenta bajo el entendido que no es natural, pero la forma de muerte no será el homicidio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes recuerdan el caso de Dylan Cruz, en el caso de Dylan Cruz, Medicina Legal, el Instituto Nacional de Medicina Legal, salió a dar las conclusiones a través de medios de comunicación, salió a rendir su informe diciendo en las conclusiones que la manera de muerte habría sido, la forma de muerte, perdón, habría sido homicidio. Y esto bajo el entendido que la manera de muerte fue violenta. Pero nunca señalaron, en ningún momento señalaron responsables. Es decir, que esta persona habría muerto como consecuencia de la acción de un tercero. Solo que no murió de manera natural. Eso quiere decir que es un homicidio. ¿Listo? Ahora, es importante tener en cuenta que en ocasiones, también dentro de esa forma de muerte, Medicina Legal puede llegar a conceptuar que se trata de suicidios y la manera de muerte sigue siendo violenta. Porque se interrumpió de forma no natural el ciclo de la vida, por decirlo así, y entonces la manera de muerte será violenta, pero la forma de muerte será suicidio. ¿Listo? Ahora, también es posible que las personas mueran como consecuencia de eventos naturales. En ese caso también será muerte violenta, pero no será por homicidio, sino será, por ejemplo, por aplastamiento, por ahogamiento, por lo que sea. ¿Listo? Entonces, doctora querida, en el caso específico de lo que estábamos viendo ayer, mi doctora Olga, frente a heridas de proyectil por arma de fuego, no es necesario que para establecer el homicidio, la existencia del homicidio como ingrediente normativo del tipo, esto es, que alguien causó la muerte de esa persona, necesitemos encontrar el arma homicida. Lo que ocurre normalmente en los casos de homicidio es que, dependiendo de la recolección de elementos materiales probatorios de evidencia física, ya sea en el lugar de los hechos o incluso en el cuerpo de las personas, en las víctimas, lo que hace la Fiscalía General de la Nación junto con Medicina Legal es que hay un sistema que se llama el sistema IBIS. En ese sistema IBIS lo que hacen es que ingresan los proyectiles, ingresan al sistema, es una base de datos a nivel nacional, ingresan al sistema los proyectiles con fotografías muy precisas de los proyectiles para poder establecer si hay algún arma incautada en algún lugar del país que corresponda a las características especiales que presenta el proyectil. Si la encuentran, van a hacer cotejo para determinar si con esa arma eventualmente se disparó ese proyectil o no. Y si no hay arma, no hay problema. Tenemos el proyectil y sabemos que la persona murió como consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego de X estilo, de X calibre, y el daño que causaron, independientemente de si encontramos el arma homicida o no. En esos casos lo que se hace es pruebas complementarias para determinar si el presunto o los presuntos sospechosos de las conductas dispararon momentos antes armas, si es que pudimos hacer captura en situación de flagrancia, o de otra manera se tratará de establecer mediante algún medio probatorio su eventual responsabilidad. Hay que tener en cuenta que dentro del proceso penal colombiano no existe tarifa legal probatoria. Eso quiere decir que se puede probar por cualquier medio, cualquier cosa. Solo que existen, por decirlo así, pruebas especializadas para probar ciertos aspectos, pruebas técnico-científicas. Pero no es la única manera de hacerlo, porque entonces necesitaríamos siempre tener un arma y siempre tener un sospechoso para poder hablar de un homicidio. Y no es necesario. Lo que se necesita es saber eventualmente, primero, cuál fue la forma en que la persona murió, la causa de la muerte, por decirlo así. Y adicionalmente, ¿con qué se causó? Si fue por proyectil de arma de fuego, si fue por arma cortopunzante, si fue por atropellamiento, si fue por envenenamiento, si fue por ahogamiento, por asfixia, ¿qué fue lo que pasó? De acuerdo a eso. Y además, ya frente al aspecto puro de la responsabilidad, la Fiscalía General de la Nación cuenta a su disposición con cualquier elemento material probatorio para lograrlo demostrar. Como por ejemplo, puede ser capturas en situación de flagrancia en donde se hayan eventualmente realizado pruebas de residuo de disparo dentro de las 24 horas siguientes a los hechos con el debido embalaje,
en las manos del presunto sospechoso, o en su defecto podrán contar con diferentes testimonios de personas que digan, no, oiga, sí, yo lo vi cuando disparó y salió corriendo y no sé qué, y si se más, y era tal. Listo. Entonces, así podrán acreditar eventualmente el nexo causal entre a esta persona la vieron corriendo o la vieron disparando y luego corriendo contra la persona que resultó muerta, y la persona que resultó muerta murió como consecuencia de proyectil de arma de fuego. Luego es blanco es gallina, lo pones. Y este fue antes le disparó y salió corriendo. Y la persona se murió por heridas de proyectil de arma de fuego, pues entonces este fue el que lo mató. Más o menos así construyen las pruebas para poder, pues el análisis probatorio, no es que construyan la prueba, sino el análisis probatorio para lograr establecer si estamos en presencia de un homicidio o no. ¿Está claro, doctora Olga Lucía? Sí, señora doctora, gracias. Ok, listo. Les comparto pantalla frente al tercer dictamen que vamos a ver, que corresponde al dictamen de lesiones personales o de informe técnico médico legal de lesiones personales, de lesiones no fatales, se llama así. Lo primero es que ustedes recordarán cuando vieron el capítulo correspondiente a penal especial sobre vida e integridad personal, que les hablaron a ustedes de los delitos de lesiones personales que se encuentran del artículo 111 al artículo 117 del Código Penal. Allí claramente se hace una diferenciación de las lesiones. Este capítulo es único porque ningún otro de los capítulos del Código Penal tiene las circunstancias tan específicas que tiene el acápite de lesiones personales. Lo primero es que la punibilidad en las lesiones personales depende de tres circunstancias diferentes. La primera, del tiempo de incapacidad. Si es de menos de 30 días hay una pena, si es de más de 30 días hay otra pena sin pasar de 90, y si es de más de 90 días de incapacidad hay otra pena. Pero esa incapacidad, ese tiempo de incapacidad va de la mano con las posibles secuelas. Si no hay secuelas, solamente tendrá la pena del artículo 112 en sus respectivos incisos. Pero si hay secuelas, vamos a irnos al 113, 114, 115 y 116, que dicen que dentro de las secuelas que pueden quedar de una eventual lesión que se entiende, según el artículo 111, como un daño en el cuerpo o en la salud, podremos encontrar deformidades físicas, perturbaciones funcionales o perturbaciones psíquicas y pérdidas anatómicas o funcionales. Cualquiera de esas puede estar presente y cada una de ellas tiene unos rangos diferentes para poder estimarse punitivamente. Que si es transitoria o que si es permanente, y en el caso específico de pérdida anatómica o funcional, si esa pérdida anatómica fue de un órgano o fue de un miembro. Adicional a eso, además del tiempo de incapacidad, de las posibles secuelas y su impacto en el tiempo y en el cuerpo como tal, existe una tercera circunstancia para determinar la punibilidad en esta clase de conductas, que hace referencia a la forma de utilización o la forma en que se lesiona a la víctima, pero solamente se punibiliza un elemento específico y es la utilización de agentes químicos. Cuando se realizan o se realizan las conductas, se despliegan lesiones con agentes químicos y además se ubican en el rostro, la punibilidad varía consecuentemente y entonces vamos a tener penas distintas. Para eso es muy importante tener en cuenta que ya sea que ustedes vayan a ser fiscales o sea que vayan a ejercer alguna vez como apoderados de víctimas dentro de un proceso de lesiones que puede llegar a pasar, o eventualmente como defensores en un proceso de lesiones personales, tengan en cuenta que hasta tanto no haya un dictamen de medicina legal definitivo en donde establezca el tiempo de incapacidad exacto y las secuelas, no es posible hablar de una conducta punible porque no sabemos en cuál de todos los artículos estaría la eventual pena. Porque de esas conclusiones es que se deriva la aplicación de las normas. ¿Hasta ahí me hice entender o quieren un ejemplo específico, doctores? Un ejemplo. Ok. Entendemos, doctora, pero claro, el ejemplo nos contextualiza, por favor. Listo. Vamos aquí. Entonces. Vamos a decir eventualmente que una persona es atacada con arma cortopunzante
en un brazo, y posteriormente recibe golpes en el rostro consistentes en patadas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a este marco fáctico, la víctima va a ir a medicina legal y en medicina legal le van a decir lo siguiente, por ejemplo, 30 días de incapacidad. Bueno, lo primero que va a decir es el tipo de lesión, pues va a describirnos la lesión. Lesiones. Entonces va a decir herida por arma cortopunzante. De 2 centímetros de largo, coma, abierta, en brazo, en miembro, dicen ellos, en miembro superior derecho, tercio proximal y ya. Después nos va a decir que tiene hematomas a nivel ocular derecho, múltiples heridas abiertas de 2 centímetros. No digamos que múltiples, digamos que 4 heridas para ser exacto. 4 heridas abiertas de 2 centímetros en pómulos izquierdo y derecho. Herida en labio superior parte izquierda de 3 centímetros de largo por 2 de ancho. Y digamos que ya está suturada, porque pues la persona me imagino que la debieron haber cosido al menos, suturada. ¿Listo? Y luego entonces va a decir, mecanismo causal, corto punzante en miembro superior y corto contundente en rostro. Conclusión. Incapacidad médico legal de 30 días provisionales. Secuelas que afectan el rostro. ¡Hay un audio abierto! Doctor Jorge Rosso, revise sus audios, por favor, porque mire, lo acabo de cerrar y otra vez lo tiene abierto. Entonces, ¿qué afectan el rostro? Con carácter a definir, debe regresar a segundo reconocimiento médico legal al término de la incapacidad. ¿Listo?
Entonces, este es más o menos un dictamen de medicina legal que puede corresponder a los hechos que están narrados en la parte inicial del caso. Noten ustedes que aquí en la conclusión nos da el tiempo de incapacidad, nos da el mecanismo causal, pero nos dice claramente que estos 30 días son provisionales y que la persona tiene que regresar para determinar de qué estilo son las secuelas que tiene en el rostro, si son de carácter permanente o si son de carácter definitivo, porque necesitan saber cómo le va a quedar la cara. Entonces, esperan los 30 días y a los 30 días la persona debe regresar. Les pido, por favor, que se ubiquen en el capítulo de lesiones personales. Vamos a leer solamente dos artículos, como para que ustedes vayan más o menos recordando cómo es que se mueve la punibilidad en esos artículos y vamos a ver cómo funcionan en este caso en concreto. Por favor, vos, Cantora, que me ayude con el 111, 112 y 113 del Código Penal. Listo, profe. Artículo 111, lesiones. El que cause a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad, que no pase de 30 días, la pena será de prisión de 1 a 2 años. Listo. Ahí nos dice una pena cuando la incapacidad no supera los 30 días. Vean el inciso segundo, continúa, doctor Mario. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 30 días sin exceder de 90, la pena será de 1 a 3 años de prisión y multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sigue, doctor. Si pasare de 90 días, la pena será de 2 a 5 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok. Nota. Espera ahí, doctor Mario. El artículo 112 nos dice claramente que depende de la cantidad de tiempo que le hayan dado de incapacidad a la persona para fijar la pena. Pero ese 112 no habla de secuelas. Es decir, ese caso, el 112, solo se utiliza para fijar la pena cuando no hay secuelas. Si hay secuelas, hay que revisar los otros artículos. Por favor, pasa al 113, doctor. Artículo 113. Deformidad. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok. Noten entonces ustedes que el dictamen de medicina legal de lesiones personales no fatales resulta definitivo para definir cuál pena le corresponde. Si estaremos en el 112, si estaremos en el 113 inciso 1, si estaremos en el 113 inciso 2, en el 114, en el 115, en el 116, en cuál. ¿Listo? Pero se necesita que sea definitiva. ¿Por qué? Porque en este momento, con esta conclusión que nos está dando el Instituto de Medicina Legal, todavía no saben cuánto va a ser el tiempo de incapacidad, ni si van a quedar secuelas, y si quedan secuelas, ¿de qué estilo van a ser? Entonces, hasta que eso no se haga, el fiscal no debería imputar, porque no sabe cuál artículo le va a imputar si no sabe cómo va a quedar la persona. Primero. Segundo, el apoderado de víctimas no debería conciliar, porque tampoco sabe cómo va a quedar su cliente. ¿Listo? No sabe. Porque se va a poner a conquistar que quede con la cara vuelta, nada deformado, quién sabe cómo. Y usted de una vez corre a conciliar por cualquier peso. La defensa tampoco debería hacer nada.
Pero si el fiscal corre a imputar cualquier cosa que le sirva a la defensa, pues la defensa acepta. Porque si resulta que la persona queda después peor, pues ya la persona aceptó los cargos y ya la fiscalía no va a poder readecuar por ajuste de legalidad el artículo o la imputación que realizó para considerar entonces que va a ir a una pena más grande porque la persona quedó peor. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un dictamen médico legal para que ustedes vean que, cómo es que hacen esas conclusiones que yo tontamente ahí traté de hacer para un caso imaginario, pero aquí lo van a ver en un caso real. Este es un dictamen de medicina legal de lesiones personales no fatales en el formato que trabaja medicina legal. ¿Listo? Lo primero es que hay que tener en cuenta, o primero que se debe observar, es la fecha en donde se, en la que se realizó el informe. ¿Listo? La fecha en que se realizó el estudio de las lesiones. ¿Por qué? Y la hora. Fue el 5 de mayo a las 9:51. ¿Listo? Pero resulta que hay una situación concreta. ¿Para qué tenemos en cuenta eso? Porque aquí en la anamnesis, en donde está tachado por la privacidad de la víctima, en la anamnesis la víctima va a referir qué fue lo que pasó. Entonces va a decir el día de hoy, o fue ayer, o fue hace 8 días, o fue hace 20 días, hace cuánto fue que se originó el motivo por el cual está consultando. Entonces, de acuerdo a eso, si la persona sufrió las lesiones hoy y luego va y se manda a revisar 15 días después, ¿qué nos hace creer que esas lesiones le fueron causadas el día de hoy y no dentro de los 15 días posteriores? Porque no sabemos qué pudo haber pasado. Entonces, pueden perfectamente estar achacándole al acusado lesiones que la persona no sufrió. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las fechas respecto del examen y corroborarlas o confrontarlas con la posible fecha de los hechos y también la hora. Por eso es que nos dan la hora exacta en que se rinde el examen. Ahora, en este caso nos dice, viene la anamnesis, que es el relato de la víctima, el médico trata de copiarla tal cual, eso dicen, tal cual como el paciente la entrega, y luego empieza a preguntarle al paciente por sus antecedentes médicos. Entonces, en este caso era una mujer, dijo que negaba el embarazo, que eso es muy importante al momento de poder realizar un dictamen de lesiones, porque pues no es lo mismo valorar a una persona en embarazo que a una que no lo está. Y en este caso específico ocurre algo muy particular, y es que la víctima inicialmente no fue tratada en medicina legal, sino en un hospital, Hospital Universitario San Ignacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto que está aquí transcribiendo el médico corresponde al diagnóstico que se hizo cuando la víctima llegó al hospital y que obra en la historia clínica de la víctima. Y es que resulta lógico que si una persona está muy mal herida, no va a correr primero medicina legal en donde no le van a hacer ningún procedimiento médico, sino una valoración, y luego sí va a ir a que le curen las heridas o a que la trate. No, a mí me acaba de atropellar un Transmilenio, pero me vine primero a medicina legal. No, pues primero corre al hospital y luego miramos qué fue lo que le pasó. Entonces, precisamente como pueden pasar días e incluso meses de la persona en este tratamiento en el hospital, es posible que las lesiones ya empiecen a sanar y hayan sido tratadas para el momento en que se hace la valoración por parte de medicina legal. Entonces, se lleva copia de la historia clínica para tener de primera mano el dictamen, por decirlo así, lo que analizó el hospital que la trató en el primer momento de los hechos. Y de acuerdo a eso, el médico, dependiendo de lo que dice la historia clínica y de lo que ve en el paciente, porque en ese momento lo tiene enfrente, lo examina y dice, bueno, voy a hacer un dictamen de lesiones de acuerdo con toda esta información. Entonces vean que aquí dice específicamente que hay al parecer, los hechos fueron el 30 de abril del año 2015. Nótese que la fecha en que está siendo valorada la víctima es el 5 de mayo. Varios días después, 30 de abril, dice, diagnóstico de la muñeca y la mano en radiografías en las que no se evidencian trazos de fractura. No habían fracturas en ese día, el 30 de abril.
relaciones articulares conservadas, no se afectaron las articulaciones, sin cuerpos extraños, adecuada excursión tendinosa, el extensor del pulgar, extensor completa de la MCF y de la IF. Se decide suturar la lesión, lo que les decía, está suturada ya, médico Sonia Amparo Cepeda Gómez. Y entonces ahora viene a revisar qué tiene la persona directamente ahí en lo que le está observando, ya no en la historia clínica. Entonces dice, mire, presenta lesiones petequiales, que son rupturas de vasos capilares, en tercio medio lateral del brazo derecho, equimosis moderada en tercio proximal lateral del brazo izquierdo. Vean por qué es tan importante poder determinar lo que les decía yo de las posiciones según los ejes, porque mire cómo nos describen las lesiones. Herida suturada de bordes nítidos en dorso de primer dedo de la mano izquierda sin limitación funcional. Y conclusión, mecanismo causal contundente y cortante. Incapacidad médico-legal definitiva, acá sí tenemos una definitiva de 10 días y sin secuelas médico-legales. De acuerdo a esa incapacidad que aparece en este dictamen de medicina legal, en este de 10 días sin secuelas, ¿qué pena o cuál artículo imputará la fiscalía? Entonces, revisen el acápite de lesiones, desde el 111 hasta el 115, por ahí, 116. El 112, doctora, que tiene hasta 30 días. ¿112 inciso o qué? Inciso 1, profe. El primero, profe. Porque la lesión no supera los 30 días de incapacidad y no hay secuelas. ¿Ven? Por eso es tan importante que el dictamen sea definitivo. Porque si no, ni siquiera podemos hacer el proceso de adecuación típica. Entonces, en el caso que nosotros tenemos acá, que nos inventamos hace un momentico, la fiscalía no sabe frente a qué tipo penal se encuentra. Porque no sabe en cuánto tiempo van a quedar las lesiones, el tiempo médico legal de incapacidad, ni cómo van a quedar las secuelas, que además van a afectar el rostro, que es un lugar en donde hay punibilidad especial y que por eso hay que esperar. Ahora, es muy importante también que ustedes tengan en cuenta, queridos doctores, que esta incapacidad médico-legal así establecida, esa incapacidad médico-legal, no es necesariamente incapacidad para trabajar. Me explico. Yo sé que el artículo 112 nos habla de incapacidad o enfermedad, incapacidad para trabajar o enfermedad que no supere los 30 días o que no supere, si supera los 30, no supere los 90 o que si supera los 90. Pero ojo, dentro del informe médico legal, la incapacidad tiene una circunstancia específica y es que este tiempo no es necesariamente que la persona no pueda ir a trabajar, sino es que es el tiempo que estima el profesional que va a tardar el cuerpo en sanar. Es decir, tiempo de recuperación normal de tejidos, músculos, huesos, dependiendo de la lesión, para sanar por completo o de forma definitiva. Porque no siempre sanan por completo. En ocasiones no sanan por completo. Entonces ahí es cuando nosotros vemos secuelas de carácter permanente cuando no sanan bien. O sea, que uno dice, no le pasó nada, no le quedó nada. ¿Listo? Pero cuando le queda algo a la persona, pues ahí vamos a encontrar secuelas. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, un señor se pelea con otro señor y se dan un puño en el ojo, pues el puño en el ojo le va a generar, primero, muy posiblemente, amoratamiento, o lo que llamamos, olvidé el nombre, hematoma. Gracias. Hematoma a nivel externo, fácilmente visible, y quizás le rompa vasos sanguíneos dentro del ojito.
que es cuando uno ve que parece el ojo lleno de sangre, pero pues no bota sangre, que es cuando se rompen los vasos capilares del ojo. Pero la persona puede ir a trabajar. Si la persona va al médico, a su EPS, la EPS le dé un día o dos días de incapacidad para ir a trabajar, y luego a trabajar, mijo. Pero medicina legal le puede dar 30. ¿Por qué? Porque resulta que son 30 días en donde el médico espera que el ojo vuelva a la normalidad. Por eso es que cuando no está seguro dice provisionales. Al término de la incapacidad, 30 días después, la persona regresa. Y entonces el médico hace otro dictamen diferente. Ese dictamen ya no va a ir con el mecanismo causal porque ya se sabe, sino va a ir directamente a la incapacidad. Y entonces dice incapacidad, por ejemplo, de, en este caso que estamos analizando, de 15 días provisionales con secuelas a definir. Es decir, 30 días después la persona volvió a medicina legal y todavía no, el médico ve que todavía no ha terminado el proceso de sanación. Y entonces dice, vamos a darle 15 días más para ver qué pasa. A los 15 días regresa en tercer reconocimiento médico legal. Y en tercer reconocimiento médico legal dice incapacidad definitiva de 45 días con secuelas que afectan el rostro de carácter permanente consistentes en deformidad física permanente en labio, está el labio superior izquierdo. Es decir, que a esta persona le quedó una cicatriz en el labio superior izquierdo para siempre. Es una lesión de carácter permanente que afecta el rostro y ya tenemos el tiempo definitivo de incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas personas asumen que son 30 días iniciales más 15 días posteriores más 45 días después. ¡No! ¿Qué quiere decir el médico cuando ya eleva la conclusión final? Pues que finalmente la herida sanó en 45 días y entonces se toma este término de incapacidad definitiva de 45 días con las secuelas para poder realizar la punibilidad. Ahora sí me hice entender, doctores. Sí, señora doctora, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí, señora. Cuando hay un examen de este de esta índole, ¿por qué el médico forense, en el dictamen que su merced nos muestra, aparece la pregunta y me causa mucha curiosidad, ¿está embarazada? Pero en algunos casos no se evidencia esa pregunta dentro de los informes o en su defecto, por ejemplo, si la víctima quedó con lesiones como trauma por el hecho, por ejemplo, de hurto y presenta, digamos, temas como ansiedad, nerviosismo, no quiere pasar por el mismo sitio por donde la atracaron, digamos que quedó con un cierto tipo de secuelas, ¿por qué tampoco a veces se tienen en cuenta? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que el médico legista debe tener o que la persona que está, pues, a la que están revisando, en este caso la víctima, debe solicitar para que eso sea tenido en cuenta? Bueno, lo primero es que los médicos legistas, la unidad de clínica, se llama así, clínica de medicina legal, que hacen dictámenes de embriaguez, de edad, de lesiones, sexológicos, son médicos generales que están allí en turno para revisar a las personas que lleguen con orden de fiscalía para esta clase de revisiones. Si la orden de fiscalía dice, analice lesiones no fatales, quiere decir que son lesiones físicas y eso es lo único que va a revisar el médico. Si por el contrario tendremos eventualmente lesiones de carácter psicológico, que también están dentro del artículo, dentro de la acápite de lesiones, quien va a realizar la valoración no es un médico general, sino un miembro de la clínica de medicina legal, pero experto en psicología o en psiquiatría, dependiendo de la magnitud que se necesite para realizar el análisis. Entonces, en esta clase de informes,
lo que se está revisando es físicamente a la persona. Si es necesario valorarla psicológicamente, lo hará un profesional en psicología o si es necesario un profesional en psiquiatría para determinar secuelas de carácter psíquico en la víctima. Te advierto lo siguiente, doctora querida. En los casos de hurto, esto ya no es por medicina legal, sino es por aplicación del derecho de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Desde hace muchísimos años, la Corte viene diciendo que en hurtos no hay lesiones, o perdón, perjuicios de carácter psicológico. No los hay. Porque el hurto atenta contra un bien jurídico específico que es el patrimonio económico. Entonces los perjuicios serán de carácter económico. Pero es que me asustaron tanto, yo quedé como traumatizado después de eso y demás. Genial, puedes recibir tratamiento por eso, pero no puedes venir a argumentar que eso hace parte directamente de la indemnización de perjuicios de carácter económico en el hurto. ¿Listo? Doctora, disculpe. ¿Y si hay heridas al mismo tiempo? Ah, pues es que ahí entonces vendrá la indemnización, pero por las lesiones. O la indemnización por el calificante de haber utilizado arma o violencia contra las personas, dependiendo de la forma en que la fiscalía impute. ¿Ves? Pero no vienen del hurto como tal, sino del calificante que ejerció violencia sobre las personas o de las lesiones que se le imputen eventualmente por esa utilización del arma si es que llegó a agredir directamente a la víctima. ¿Me hice entender, doctora querida? Sí, señora. Doctora Sandra Gasca. Doctora Sandra Gasca. Doctora Sandra, estás levantando tu manito. Sandra Gasca, ¿me escuchas? Bueno, entre tanto, doctor Carlos Méndez, señor. Sí, doctora, pues hay que aclarar ahí que una cosa es, un tema es el tipo de la responsabilidad penal y otro es el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Uh-huh. Si es ya frente al hurto, pues sería indemnización de daños y perjuicios, del lucro cesante, daño emergente, y ya se iría por jurisdicción civil, que en caso dado también, pues, digamos que este tipo de lesiones, su merced nos comentaba en sesiones atrás, que son que estos delitos son querellables, es decir, son susceptibles de transacción. Entonces, pues... De conciliación también. Exactamente. Indemnización integral. Pero no todas las lesiones, doctor. Hay lesiones dentro del artículo 73 que dependiendo del tiempo de incapacidad y de las secuelas no son querellables. Primero. Segundo, dentro del proceso penal, cuando ya se anuncia el sentido de fallo condenatorio y se emite sentencia de carácter condenatorio y la sentencia queda en firme, existe un proceso que se llama el incidente de reparación integral de perjuicios, que es indemnización civil dentro del proceso penal. Entonces, lo que hacemos los representantes de víctimas es que una vez la fiscalía logra la condena, que se establece el responsable de los hechos, se inicia el incidente de reparación integral para lograr la indemnización de esos perjuicios, que podrían ir por vía civil, si esa es la voluntad de la víctima, o se pueden también atacar por vía penal en ese incidente de reparación integral, que como les digo, es posterior al... a la emisión de la sentencia condenatoria y que el juez penal va a terminar condenando en perjuicios de carácter civil dentro del proceso penal y va a emitir dos sentencias. Una penal inicialmente, que fue la que ya dictó por la punibilidad que le toque, la pena que le toque, y la de indemnización de perjuicios, que es de carácter civil, y las dos se unen en ejecución de penas para formar una sola sentencia. Así está en este momento el sistema penal acusatorio. Entonces, muchas víctimas dicen, no, yo no me voy por incidente de reparación integral en el proceso penal, sino que yo hago mi solicitud de indemnización por el proceso civil. Lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, en casos de ley 1098 del año 2006,
que es con código infancia y la adolescencia, es decir, cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, de oficio se apertura el proceso de incidente de reparación integral por parte del juzgado de conocimiento y se inicia ese procedimiento de indemnización dentro del proceso penal, porque así lo dispone la ley 1098. ¿Me dice entender, doctores? ¿Doctor Carlos? Gracias, doctora. Aclarado. Listo. Doctora Sandra. Señora. Voy a prender ese condenado micrófono. Mi profe, es que, pues, conozco de un caso, un señor que tuvo ahí un inconveniente con su expareja y ella fue y lo denunció diciendo de que él había intentado ahorcar con el cinturón de seguridad del carro. Le dieron 5 días de incapacidad y pues no tenía ninguna marca ni nada alrededor del cuello. Ahora el abogado de la señora está llamando a esta persona y le está diciendo que vayan a una notaría que le dé de 1 a 3 millones a la señora y que con eso cierran el caso de él. Me pregunto y la verdad no supe qué decirle. Frente a ese tipo de cosas, ¿eso se puede hacer o que él siga en juicio? ¿O cómo se manejan ese tipo de situaciones? Lo que pasa es que los delitos, dependiendo de si son querellables o no, van a tener una etapa primero, que es la etapa de conciliación ante fiscalía. Entonces, si el dictamen de medicina legal pues no decía mayor cosa ni mayor tiempo de incapacidad, pues van a ser lesiones querellables. Entonces el fiscal va a intentar por lo menos 2, 3 veces llamar a las partes para ver si concilian. Pero pues va a tener en cuenta también eso de cuánto tiempo de incapacidad le dieron. O sea, si por ejemplo fue un rasguño en un dedo, por decir algún rasguño superficial, y la gente está pidiendo 30 millones de dólares, pues como que no va a haber conciliación nunca y el fiscal va a decirle como, oiga, reconsidere, ¿sí? Porque pues tampoco puede pedir todo eso. Entonces es muy recomendable que cuando los abogados llaman por aparte a los acusados, a los posibles indiciados, no realicen conciliaciones cuando son así de exigentes, a menos que estén frente al fiscal. Porque o sea, claro, el abogado busca sacar tajada, ¿no? ¿Señora? El abogado está buscando sacar tajada. Sí, pues él llegó y me preguntó, yo le dije, pues la verdad de eso no tengo nada de conocimiento, porque me dice, es que solo me han hecho audiencias virtuales, incluso ella no quedó ni siquiera con una marca, o sea, yo con la fuerza de hombre, siendo pues más acuerpado y todo eso, era la contextura de la señora, pues obviamente debe haber dejado marcas pues que se vieran reflejadas en el cuerpo de ella. Pero solo fueron 5 días y eso no pasó a nada. Y ahora el abogado le está diciendo eso, que para cerrar el caso y metiéndole miedo que él se va para la cárcel. No, porque es violencia intrafamiliar, más que porque son lesiones. Así, por lo que fueron pareja, ¿cierto? ¿Ya no lo eran en ese momento? No lo eran. Ellos se habían visto, pues, lo que cuento fue lo que me relató el señor. Ellos se encontraron a ver si pues había alguna forma de que pudieran retomar la relación, porque ya tenían como esa costumbre de terminar, volver. Uh-huh. Y en el taxi que él maneja fue donde se presentó pues como la discusión y ella lo fue a agredir. Cuando él la fue a agredir, entonces ella lo fue a agredir, él la detuvo. Y esa es la marca que tiene, pero ella dijo de que la iba a ahorcar con el cinturón. Sin embargo, en el dictamen solo salió 5 días. Doc, mira, cuando hay dudas frente a eso, es mejor irse a juicio y que se debata ya. O sea, si la defensa tiene tantas dudas sobre la configuración de la conducta, pues ¿por qué va a conciliar? Simplemente pues se van a juicio y allá peleen y que cada quien demuestre lo que tenga que demostrar. Él igual le van a realizar, son conciliaciones por el término pues de la incapacidad, ¿cierto? Sí, claro, porque entonces sí. Si no vivían juntos no es violencia intrafamiliar, serían lesiones personales. Así lo categorizaron, lesiones personales agravadas. Uh-huh. Entonces, lo más aconsejable es pues que él se deje llevar. Igual a él no lo han llamado a conciliación. Solo tuvo una audiencia y se la suspendieron. Y,
y pues ha tenido siempre retrasos y han sido virtuales. Entonces lo más aconsejable es esperar que llegue allá, porque él me dijo, ¿yo qué hago? Es que de verdad me van a meter a la cárcel por eso. Pues si es así como lo cuentas, no. De todas maneras es mejor que cuente con un abogado que tenga a disposición el expediente completo, porque pues es muy difícil conceptuar por hechos de terceros o por dichos de terceros. ¿Listo? Ah, ok. Listo, mi perdón, profe, muchas gracias. Perdón, doctora, buenas noches. Buenas noches. En esos casos, como plantea la doctora, de que dieron 5 días y obviamente que se ve de que la contraparte pues quiere volverse rico con un caso, ahí no hay lugar de pronto a que se designe un perito evaluador para que determine los daños que pudieron haberse ocasionado con esa lesión, para no darle margen de movilidad a la contraparte que quiere sacar usufructo de esa situación. Pero el perito lo que va a hacer es evaluar a la víctima y la víctima no se va a dejar evaluar. ¿Me entiendes? Entonces el perito va a hacer peritaje basado en el informe que hizo el primer perito. Eso se llama contraperitaje. Y siempre tiene un problema y es que tiene la debilidad que no, el primer médico, el de medicina legal, tuvo de frente a la víctima, mientras que el segundo no. Eso es. Profe, yo creo que ahí le están aplicando le quieren aplicar el artículo 112, inciso 1. Por la lesión así sea de 5 días. Pero es que así debe ser, doctor. Pero tampoco se puede pretender pedir esta vida y la otra por eso. Es que para llegar a una conciliación hay que ser razonables. Tanto en lo que se pide como en lo que se ofrece. Correcto, profe. Listo. Entonces, claro el tema de medicina legal, doctores, de manera rápida. Sí, doctora. Gracias. Sí, señora doctora, gracias. Ahora, hay una situación, espérenme a ver dónde está el otro, que no lo vi acá. No sé por qué no está, se me hace raro. Ah, ya sé por qué no está, está al otro lado. Cerremos por acá. Este de acá, este de acá. Y les comparto este de acá. Vamos a empezar el acápite de criminalística, como tal, que tiene especial incidencia en el ejercicio número 1 de parcial final. Bueno, todo lo que hemos visto tiene incidencia en el ejercicio número 1 de parcial final. Entonces, lo primero, ya habíamos allá hablado ayer en general de qué es la criminalística, y ahora vamos a tener en cuenta que hay dos formas de criminalística, dos campos de criminalística distintos. La primera se llama criminalística de campo y la segunda se llama criminalística de laboratorio. ¿De acuerdo? Criminalística de campo y criminalística de laboratorio. La criminalística de campo es la que se realiza en el lugar de los hechos y tiene como fin inicial buscar, asegurar indicios, elementos materiales probatorios, evidencia física y fijar por completo de la manera más clara posible la escena de cómo se encontraron las cosas. Esto es vital para la investigación porque son las primeras autoridades en llegar al lugar y de lo que ellas hagan depende la actividad de todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? La criminalística de campo, en principio, es sobre preservación y manejo de la escena del lugar de los hechos. La criminalística de laboratorio es el procesamiento y análisis posterior por parte de especialistas de esos elementos materiales probatorios y evidencia física encontrados por el grupo de criminalística que realizó ese abordaje a la escena de los hechos. ¿Listo? Entonces son dos vías diferentes. Ahora, vamos a analizar cuáles son las ciencias auxiliares de la criminalística que son las que se realizan como criminalística de laboratorio. La primera de ellas es medicina legal, que ya la acabamos de ver, balística forense también, documentología forense, que la vamos a ver en un ratico, química forense, física forense, genética, estiloscopia, biología, grafología, botánica, contabilidad, entomología. La entomología es una
ciencia específica que se encarga de analizar los animales, específicamente los insectos, en zonas especiales de los lugares, de los países, para criar esos insectos y de esa manera lograr establecer posibles informes bases de datación, que quiere decir las horas posibles de muerte de cuerpos encontrados al aire libre. Ustedes saben que cuando las personas fallecen o son abandonadas o mueren en zonas abiertas, pues los animales van a llegar a alimentarse de los cuerpos. Los primeros que llegan siempre son las moscas verdes, independientemente de si usted está en un lugar abierto o cerrado, pero obviamente si está en un lugar abierto llegan más fácil que en un lugar cerrado, llegan más rápido. Y van a empezar a colocar huevecillos dentro del cuerpo a la vez que se alimentan, y esos huevos van a formarse posteriormente en pupas y luego en gusanos que se alimentarán del cuerpo hasta convertirse en un insecto adulto. La entomología forense lo que hace precisamente es criar especies de esos insectos en lugares específicos para determinar cuánto tiempo se demoran en cada una de sus fases, cosa que cuando encuentran cuerpos con ciertos huevos de animales, de insectos, extraen esos huevos y dicen, ah, bueno, listo, entonces más o menos los animales llegan en tanto tiempo colocan los huevos, estos huevos están más o menos en etapa de maduración tal, en consecuencia esta persona murió hace tanto tiempo. Eso lo hacen con entomología forense, a partir de huevos de insectos. ¿Listo? La fotografía forense, que la planimetría y el dibujo, que son los que ustedes van a utilizar muy especialmente al momento de hacer el ejercicio número uno, que es para poder fijar de forma efectiva la escena, es decir, documentarla, tomar evidencia, por decirlo así, fotográfica, visual, videográfica y planimétrica de cómo estaba la escena al momento de los hechos. Eso es muy importante, porque esa fotografía, esa planimetría, ese dibujo va a ser llevado al juicio oral, donde obviamente la escena no existe hace quién sabe cuánto tiempo. Entonces, entre más precisa sea, mucha más claridad le va a dar al juez y a las partes sobre cómo estaba al momento que llegó el grupo de criminalística. La toxicología forense, que es la que nos ayuda eventualmente para encontrar sustancias químicas o sustancias diversas dentro del cuerpo, que se hace mediante análisis. La psiquiatría forense, la antropología forense y la psicología forense, entre muchas otras, son ciencias auxiliares de la criminalística que sirven como criminalística de laboratorio y no como criminalística de campo. Ahora, vamos a empezar a hacer un análisis precisamente de la documentología forense y el examen o el peritaje de documentología forense, que se utiliza especialmente en los delitos de falsedad. Ay, perdón, disculpen. Ya, volví. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos exámenes de documentología forense. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito lo que ustedes vieron en penal especial sobre las clases de falsedad. Ustedes recordarán que vieron falsedades ideológicas, falsedades materiales, falsedades personales, falsedades de monedas, falsedades. Entonces, aquí hay algunas de las falsedades que se utilizan dentro del Código Penal o que están establecidas dentro del Código Penal colombiano, que tienen que ver con documentos como tal, pero que más allá de la falsedad en documentos, existen falsedades específicas que han sido elevadas a tipos penales concretos y autónomos, como las falsedades ideológicas, que se refieren a la información que está contenida en el documento, que realmente es un documento original, solo que la información que contiene no corresponde a la verdad. La falsedad material, que versa como en la materia prima del documento, en el material como tal, independientemente de la información que tenga. La falsedad marcaria, que es respecto a marcas, enseñas, nombres comerciales, que incluso además tiene una conexión muy importante con derechos de autor, porque en muchas ocasiones se hace falsedad marcaria y a la vez vulneración de derechos de autor.
por usurpación de marcas y patentes, la falsedad de moneda respecto de papel moneda como tal, la falsedad personal que corresponde a delitos de suplantación y la falsedad inocua, que es aquella que no tiene punibilidad porque es tan mala la falsedad que ni siquiera tiene la capacidad de afectar o poner en peligro el bien jurídicamente tutelado. De las falsedades que vamos a hablar dentro del apapite correspondiente a medicina legal, sino a criminalística forense, nos vamos a ocupar del dictamen de documentología forense, que es propio de la falsedad documentológica, ya sea ideológica, material, marcaria o de moneda. ¿Listo? Ok. Entonces, lo primero, pues lo que les decía, las falsedades de carácter documental, es necesario tener en cuenta qué es lo que el Código Penal establece como documento. Y entonces tenemos el 294 que nos dice qué es un documento. Y entonces no solamente será lo que nosotros entendemos como el papel por escrito, sino que también pueden ser medios mecánicos o técnicamente impresos, soportes, materiales que expresen o incorporen datos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes habrán escuchado quizás de los cotejos de voz. Los cotejos de voz son una forma de dictamen documentológico para establecer falsedades. Los dictámenes de grafología forense también son unas formas de identificación de posibles falsedades en documentología forense. Ahora, nosotros vamos a encontrar dentro de los informes que rinde criminalística de campo, que puede ser SIGIN, puede ser DIGIN, puede ser CTI, lo que sea. Vamos a encontrar dos palabras o dos grupos de palabras que son en las que normalmente se van a mover estos peritajes. Lo primero es que nos van a hablar de un documento dubitado y lo segundo es que nos hablarán de un documento indubitado. El documento dubitado es aquel sobre el que se sospecha hay falsedad. Es el que nosotros creemos como que aquí esta vaina no cuadra. Ese es el dubitado porque ofrece duda. Y el indubitado es un documento completamente auténtico con el cual se va a hacer la comparación del documento dubitado. ¿Listo? Entonces, si yo tengo duda frente a una cédula de ciudadanía, pues lo que yo hago es que tomo la cédula dubitada, que es la que yo creo que es falsa, y tomo una original, un documento indubitado, y comienzo la comparación. Para esto, al igual que como ocurre en el sistema IBIS, en el caso de balística forense, en donde se guardan todas las armas, se guarda el registro de todas las armas y de todos los proyectiles a nivel nacional que han tenido que ver en algún momento con la incautación o con el desarrollo de alguna conducta punible, existe un banco de datos por parte de las, un banco de documentos por parte de los laboratorios de documentología forense a nivel nacional, en donde todas las entidades les aportan documentos originales para que los peritos tengan con qué cotejarlos cuando aparezcan documentos falsos. ¡Ay, me asustó! Activaron un micrófono y me asustaron. ¡Ay, carambolas! ¿Con qué comparar documentos falsos con originales directamente de las entidades que los producen? No es que esa tenga ese banco de documentos tenga todos los documentos habidos y por haber posibles, ¿no? Sobre todo cuando son documentos privados, pues no los van a tener, pero sí la mayoría de documentos de entidades públicas cuentan con la originalidad y si no piden un original a la entidad que los pide para poder hacer la correspondiente confrontación. Entonces vamos a ver un dictamen de confrontación dactiloscópica, perdón, confrontación precisamente documentológica para que ustedes vean el... Carambolas. Permítanme un segundo, que no se dejó abrir el link. Control clic. Para que ustedes vean como tal cómo se rinden estos dictámenes.
¿Están viendo la pantalla, doctores? Sí, señora. Sí, doctora. Okay. Sí, señora. Sí, doctor. Este es un formato original de documentología en un caso real por parte de Fiscalía General de la Nación, en donde ustedes ven el formato que utilizan los médicos, los investigadores de laboratorio para rendir los informes que se les solicitan. Lo primero es que ustedes pues, van a ver el número identificativo aquí, del número del proceso. Me disculpan, es un poquito difícil de manejar la pantalla por la modalidad de la página donde estamos. Donde va a aparecer en la parte de arriba el número que se llama el número CUI. El número CUI es el código único de identificación. Y ese código único de identificación está compuesto por 21 dígitos. Y cuando ustedes entran a la página de la rama judicial, les pide 23. Entonces le suman dos ceros al final. ¿Listo? Si están en primera instancia y 01 si están en segunda instancia. Para que aprendan ustedes también a buscar procesos en la rama judicial. Lo segundo, lo que aparece aquí es la fecha y la hora en que se rindió el informe. Y luego va a decir el perito, en este caso va a ser un perito, el que va a rendir el informe y nos va a decir a dónde va el informe y qué fue lo que le dijeron que tenía que hacer. Entonces, eso que le dice el destino del informe, dice Fiscalía, dice objetivo de la diligencia, y aquí lo vamos a ver. Dice, de acuerdo con la solicitud realizada, es decir, el fiscal ordenó al investigador con fecha de tal fecha, con documento de tal fecha, que realice peritaje de elemento material probatorio y evidencia física. Correspondiente al documento dubitado, vean, el dubitado, y determinar si el pasaporte expedido en la República de Colombia perteneciente al señor Cristian Erley Ramos Giraldo es original en cuanto a todas sus características visibles y táctiles más representativas. Es decir, aquí están estableciendo una posible falsedad documental material, falsedad material en documento público. ¿Por qué? Porque están hablando de un pasaporte que es expedido por la República de Colombia y en segundo lugar le están diciendo que analice el perito las características visibles y táctiles más representativas del documento. Es decir, que creen que ese documento como tal no fue expedido legalmente por la República de Colombia. Entonces lo primero que hace el perito es fijar mediante una fotografía la forma como recibe el elemento dubitado, el que va a analizar. Y es que ese elemento tiene que llegar a él con el registro de cadena de custodia, sometido a cadena de custodia. Entonces él está diciendo, mire, ahí venía el documento, así lo recibí yo. Entonces viene embalado, ustedes están viendo que aquí hay un sobrecito y aquí abajo hay una bolsita donde debe venir el pasaporte como tal. Y esta hoja grande que ven ustedes ahí es el registro de cadena de custodia que va llenando cada uno de los profesionales que tiene contacto, investigadores, profesionales, defensores que tiene contacto con la evidencia, qué día, qué hora y demás, y qué es lo que trae esa evidencia. Y este cuadradito pequeñito, esta hojita chiquitica, es el formato de cadena de custodia que es como la portada que establece qué es lo que hay dentro de la bolsa. ¿Listo? Ahora. Después, entonces, él va a empezar a hacer su dictamen como tal. Uy, ¿qué pasó acá? Algo pasó. No me está dejando admitir, compañeros, ya. Listo. Después, entonces, él va a empezar a describir cuáles son los documentos que tiene a su disposición, tanto el dubitado como el indubitado. Entonces, lo primero que hace es describir el documento dubitado, el que va a analizar y que se sospecha que es falso. Entonces, dice, pasaporte de Colombia, número AP432712, del señor Jesús Gómez Cruz, en el reverso de policarbonato, no sé qué. Hay todos los datos que aparecen, ¿listo? De ese documento dubitado. Y después, entonces, él va a describir el documento indubitado, el que tiene original, que está sin duda, que es bueno, que es auténtico,
y lo describe plenamente también para que el señor juez, al momento de tener conocimiento y las partes en el juicio del informe, puedan llegar a concluir cuál es cuál. ¿Cuál documento es el original, el indubitado, y cuál es el que se presume que no lo es, el dubitado? ¿Listo? Después de eso, entonces, va a empezar con algo que se llama la descripción de procedimientos técnicos empleados, que hace parte del dictamen como tal de laboratorio, que es decir, cuál es el procedimiento científico que va a utilizar para poder analizar la autenticidad del documento. Entonces, él dice que primero va a utilizar la observación, el señalamiento de características específicas, que va a ser cotejo, y después va a emitir un juicio de identidad, dependiendo de lo que observen esos tres primeros pasos. ¿Listo? Y entonces luego vuelve y explica ese procedimiento como tal, ya más específico sobre la comparación entre el dubitado y el dubitado, y nos dice cuál es el grado de aceptación en la comunidad técnico-científica del procedimiento empleado. Esto, doctores, todo esto que están viendo ustedes, solamente se hace con peritos. Solo se hace con los que rinden informes de investigador de laboratorio. No con las personas que rinden informes de investigador de campo. ¿Por qué? Porque ellos llegan allí como técnicos. Quien realiza un informe de investigador de campo es solamente un investigador como tal. Solamente él levanta evidencias y las somete a cadena de custodia y ya. Haciendo los procedimientos, que incluso vamos a ver si mañana o pasado mañana tienen una ayuda especial con eso, haciendo procedimientos específicos para abordaje del manejo de la escena del lugar de los hechos. Pero el investigador de laboratorio se constituye en perito y siempre va a ser un perito, va a ser llamado así, como en juicio como testigo perito. Y entonces esto que él está rindiendo, que es un informe de investigador de laboratorio, se constituye en algo que se llama el informe base de opinión pericial. Informe base de opinión pericial. Y ese informe base de opinión pericial le sirve tanto a la fiscalía como a la defensa para preparar el juicio. ¿Listo? Entonces por eso a él le dicen, bueno, y eso que usted hizo ahí, esa forma de que usted coteja, ¿qué tan aceptadas a nivel internacional por la comunidad científica experta en documentología como un procedimiento idóneo para hacer eso que usted está haciendo? Y entonces él describe qué tan utilizado es. Y entonces mire, y dice, lo utilizado a nivel nacional en Colombia por Policía Nacional, DIGINS, IGINS, CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y entonces empieza a describir en qué consiste su ciencia y cuáles son los elementos que utilizó para eventualmente realizar ese cotejo. Entonces, mire, nos dice que utilizó una cámara, de qué estilo, no sé qué. ¿Por qué? Porque es importante que la defensa y la fiscalía conozcan los elementos que fueron usados y sobre todo hace cuánto se les hacen mantenimiento. Por eso es que él dice ahí que todos se encuentran en buen estado. Si usted saca fotografías de rasgos característicos de un documento con una cámara que no sirve para nada y que saca todo borroso, pues la prueba no nos va a servir para un carajo. ¿Listo? Entonces lo importante es que estén en muy buen estado de funcionamiento y sean idóneos. Luego, entonces, empieza a descubrir, a describir los principios que rigen el grado de aceptación en la comunidad científica del procedimiento, que son la originalidad, la autenticidad, la identidad, la similaridad frente a los documentos como tal, y sigue explicándonos hasta ahora por qué es que él va a utilizar ese procedimiento y no otro. ¿Listo? Luego, entonces, empieza ahora sí a hacer el estudio y hace la comparación del documento dubitado con el indubitado y empieza a sacar conclusiones. Lo primero que va a hacer es fijación para que se pueda establecer la comparación. Entonces nos dice, mire, que en la foto número uno está el indubitado, que es ¿cuál? ¿El original o el falso? El que se presume falso. En esta fotografía, ¿cuál está? ¿El original o el falso, doctores? El falso, doctora. El falso, doctora. El indubitado es el que se cree que es el qué. El indubitado es el original. Donde no hay duda, profe. Original. Pero el indubitado es el original. Muy bien. El original, ese profe. Es el original, profe. Y el de abajo es el dubitado, el que se cree que es falso. ¿Listo? Y hace la primera comparación. Mira.
En esa primera comparación, esto le sirve tanto a la defensa como a la fiscalía como al juez, porque sin ser peritos, nosotros en documentología ya empezamos a ver diferencias, ¿no es cierto? El documento indubitado de arriba tiene un color rojizo y el de abajo tiene un color café. ¿Ven? Esa es una primera diferencia, pero es que el pasaporte colombiano no siempre ha tenido los mismos colores, entonces puede ser que no necesariamente sea falso, sino que corresponde a una fecha de expedición de un color distinto al documento. Ahora, después él abre el documento y empieza de nuevo a tomar fotografías, pero aquí comete un pequeño error, pequeño que la defensa va a utilizar a su favor. Y es que él dice cotejo elemento dubitado e indubitado, pero en la fotografía 1 y en la fotografía 2, ¿ustedes saben cuál es cuál? ¿Cuál es el dubitado y cuál es el indubitado? No lo especificó. ¿No lo especificó? Sí, señor. Entonces el documento, no, o sea, el dictamen no es claro frente a la comparación. Entonces, ¿qué le toca a las partes? Miran los números, 43-27-12 y 62-60-25, y regresar a la parte inicial, donde él describió, para ver cuál es cuál. Y dice, ah, el documento dubitado es el 43-27-12. Ah, listo, entonces me toca irme otra vez y mirar. 43-27-12, ah, el de la izquierda es el falso, el que se presume que es falso. Y el de la derecha es el original, ¿listo? ¿De esa comparación ustedes los ven iguales? El de la izquierda es el indubitado, perdón, el dubitado, y el de la derecha es el indubitado. ¿Los ven iguales? No, los colores se distorsionan. ¿Ven? Pero miren la conclusión del perito al momento de especificar las fotografías. Dice, guarda anterior formada a partir de microingresos, fondo numismático y guilinchones. Y le coloca la misma descripción a las dos fotografías. Es decir, que no las está comparando. Realmente no las está comparando. Ahora, se va a otra parte, a otra fotografía, y dice que son microimpresiones que tiene el pasaporte como tal. República de Colombia se lee en las dos, pero tampoco nos dice cuál es el dubitado y cuál es el indubitado. Y lo peor es que aquí sí no podemos encontrarlo por los números porque no nos dice nada. Entonces no sabemos cuál documento fue el que comparó, ni cuál es el dubitado ni el indubitado en las fotografías. Esos son errores que cometen los peritos que después los defensores pueden utilizar a su favor. Siguiente fotografía, volvemos a lo mismo. Mira, en estas dos fotografías no nos dice cuál es el dubitado y cuál es el indubitado. No sabemos cuál es cuál. Luego vuelve y compara y no nos dice cuál es cuál. Y así continúa, mira. Acá ya podemos ver los números, que eso sí nos ayuda con la parte inicial para saber cuál es el dubitado y cuál es el indubitado. Entonces ya sabemos que el de la izquierda, el 43-27-12, en estas fotografías, porque tenemos los números, es el indubitado y que el de la derecha es el dubitado. Hasta ahí. Continúa la comparación. De los documentos, y luego entonces empieza a hacer juicio de identidad para interpretar sus resultados. Y dice, mis resultados. ¿Dónde están? Identificación. Dice, una vez realizados los procedimientos de observación, señalamiento de características y comparaciones, se establece que el elemento material probatorio objeto del cotejo no presenta las mismas características latentes con el documento indubitado. Es decir, que el documento dubitado es falso. Eso es lo que nos dice, pero no nos especifica cómo. Ahora, en la interpretación de resultados lo hace, dice, teniendo en cuenta los aspectos observados, señalados y analizados en el cotejo correspondiente, se logra establecer que las características latentes del documento dubitado no presentan las mismas características latentes propias del documento indubitado en cuanto a la fotografía, o sea, nos mató. Todas las diferencias que nosotros vimos en las fotos, para él no fueron relevantes, sino que lo único falso del documento es la fotografía. Nada más.
De resto, según él, todo está bien, porque al menos no dice nada de eso otro. Entonces, este dictamen tiene varias falencias que pueden llegar a ser atacadas por la defensa. Porque vean la deficiencia con la que se hace el dictamen por parte del perito en lofoscopia, perdón, en lofoscopia no, sino en documentología de medicina legal. De la Fiscalía General de la Nación. ¿Entendieron, doctores? Sí, profe. Listo, doctores. Con esto acabamos entonces el acápite de medicina legal en documentología, lesiones personales, protocolos de necropsia y heridas por proyectil de arma de fuego y informes técnico-médicos legales sexológicos. Nos vemos mañana para continuar con la fase final de abordaje a la escena al lugar de los hechos y comenzamos con procedimiento penal para hacer interrogatorio cruzado de testigos. ¿Listo? Doctores, que estén muy bien. Vale, sí, señora. Abrazos. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Que estén bien.